Señores, vámonos para Panamá. Aquí vamos a reaccionar a King, Bosa, Chamaco. Me han pedido muchas reacciones de Bosa. No sé si es el artista de Panamá que está ahora mismo en el momento. Esto está en el canal de King. Parece que él está filmado por Carbon Fiber Music. Esa no es la compañía de Carbon Fiber Music. Yo no sé si es la de Farruko. Así que vamos allá, Vamos a darle. Con la boca, salsero es salsa y si choque te choca. Te puedo dar de baja sin entrar en acción. Pero no estás listo para esta conversación. Que locura con el boy. Amenazadera por su maíz. ¿Sí? Yo no tengo tiempo para fight. Le meto una en el pecho, bro. Que locura con el boy. Con el guay. Amenazadera por su maíz. Yo no tengo tiempo para fight. Le meto una en el pecho, bro. Ok, viene rapeando. Ese es Akin, ¿verdad? Señores, la fotografía de este video, la dirección de arte que estamos viendo aquí, está 1A, señores. Lo que son las iluminaciones de fondo, lo que son las bolas de fuego, lo que es la luz que le da al objetivo, durísimo. Esconde, que cuando la saque y la monte, hey, va a ser cuero, pero ¿dónde? ¿Dónde? En mi nueva hay 3 balas con tu nombre. ¿Qué bala con tu nombre? Son 3 pepazos que te vamos a dar. Durísimo. La baby dice cálmate. Mi conciencia le da contra con un traumate. La mami me chatea y dice apágate. Pero ando botando fuego flow Charmander. Ella sabe que... Pero bien, pero juegan bien con la sombra, señores. Demasiado criminal, como dicen ustedes. Que si me dio lucky. Pero estoy lidiando con un necio que dice que no quiere ningún relajo con su tuti. K-Fall, este tipo me da sueño como Drupi. K-Fall, este tipo me da sueño como Drupi. K-Fall es el productor, ¿verdad? ¡K-Fall! K-Fall me parece que es productor musical. Déjamelo en los comentarios. Anteriormente yo escuchaba mucho el Boise mencionando a K-Fall. ¡The Pirate! También un tal Pirate. Me mencionaba el Boise, el pirata, ¿verdad? También K-Fall, yo lo sigo en Instagram desde hace mucho porque creo que él hace videos como de comedia o se codiaba con lo que eran los artistas de comedia de Panamá. Llámese It's Blake, Anthony, creo que así que se llama, Anthony. Y par de tigres más de allá de Panamá, que son durísimos, ¿eh? Sola llega, yo no la convoco. Por eso el friend se me pone loco. Un gangsta no postea foto. Nah. Yo no me desboco, yo choco. Mamá, chu, nadie me frasea más que tú. Tú, ¿cuántas H tú tienes? Ninguna. Bobo, yeyecito en Cancún, coño, suéltame, amiguito. Señores, el palabrón que utilizan, es decir, el cambio de flow que dan los panameños. Tan, 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 demasiado rápido. Cambio de flow. Perfecto en esos cambios de flow que dan los panameños, en el rapeo. Chiquito, dame luz. Vivo mi vida al 100, papi, yo no alterco. Pero siempre sale un terco. Cotorrea como loro, pero cuando me le acerco, queda chirriando como puerco. Si la niña está contigo, ¿por qué me textea de su cel? Tú eres el que le crea de nivel. Capitán no va nada más que coronel. No. Así que toma asiento y vea un rato la casa de papel. La reina nunca se avanza. Entonces, para que vea un rato la casa de papel, marinero que nos manda coronel. ¿Cómo va la vaina? Una vaina así, pero él lo dijo como de otra forma. Tremendo el instrumental, muy duro. Para que chirre como un cerdo. Una vaina así. Ustedes saben cómo chirrean los cerdos, ¿verdad? Abandona, todo comenzó de un hola. Hola. Duérmete, chichi, duerme. Duérmete, chichi, no jodas. Hey, qué locura con el guay. Guay. Amenazadera por su maíz. Yo no tengo tiempo para fight. Le meto una en el pecho, bro. Qué locura con el guay. Bueno, aquí viene otro artista. Este chamaco, me parece. Un visual que él hizo con el Boise. Amenazadera por su maíz. Yo no tengo tiempo para fight. Bando didas para el pecho y brrr. Ya la lengua larga le meten el trapo, los sapos en la boca. Aquí no se toleran idiotas. Ya no son motos, ahora son carricos. Ese flow que él dio ahí, aquí no se chorrean idiotas. En el visual que yo vi con el Boise, él tiró un verso. Que si yo que Mortal Kombat. No da. El caso es que ese flow que él dio ahí, yo me quedé esperando el video entero, el video entero que él viniera con ese mismo fraseo que él vino ahí. Él nada más lo hizo ahí. Me quedé esperándolo. Es decir, eso me llamó demasiado la atención. Pensé que era un coro, un estribillo, pero no era nada de eso. Eso era parte de del verso que le dio ese flow. Yo creo que él debió, en ese caso, así como con ansia lo estaba esperando, él debió explotar más ese fraseo y ponerlo 2 o 3 veces. En mi opinión. Hiciste clac, clac, clac.
se tranca en la calle, tú sacas y me metes en la araca. Por eso como rata no hablo laca, menor monto bajo el vidrio y de barata. Brrr, huye gallinazo, como en los tiempos de coiba no amenazo. No, la vaina anda que shush, ya nadie está bajo el pingazo. No, ahora esquineate y gate a la puerca con pura explosiva. Mándale sus satélites a lo que sangre vomite. Que relincha como caballo montado por jinete de plomo. Aquí habló de, como dicen los cerdos, y chamaco, dice relinchar como caballo montado. Entonces cada uno tiene un animal, parece. Seguimos. Vamos a ver cuál tendrá el voice ahorita. Vamos a dar. Llénalo de bombita como tío Momo. Tú te vas a dejar en eso conmigo. Hoy salen por ti de cacería y puros niños brutos. Tengo temor a Dios, pero el miedo lo disfruto. Donde hay hombres mueren hombres, te lo dije. En mi mundo la falacia se corrige. En mi mundo la falacia se corrige. Perfecto, quedó muy bien. Creo, vamos a ver qué tal el voice. Déjenme en los comentarios cuál de los tres fue el verso que más le gustó, ¿eh? Me lo pueden dejar en los comentarios. Seguimos. Sensi, ¿eh? Locura con el boy. Amenazadera por su mind. Yo no tengo tiempo pa' fight. Mando didas para el pecho y blue. Locura con el boy. Ahí viene el bosa. Amenazadera por su mind. En la casa. Yo no tengo tiempo pa' fight. Purísimo, vamos a ver qué lo que es. Ya, vamos a ver que lo que el Bosa me lo recomendaron mucho, señores. No he reaccionado el Bosa, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Dale, Bosa. Y también instala luz elector. Pa' cagarme la vida de un cabrón. Que la quiere romper, que a mí no me ronque. Nah. Si quiere regalarte, te secuestramos y vamos a gozarte. Tortura hasta que tú cantes. Y un video antes de matarte. Tú tienes miedo, que a tu novia le pégasela. Tú eres bandida, bandida, cabrón, no se le. Yo digo más que tú, yo puedo hacer que ya te entregue. Y mientras yo triplico, tú te quedas sin papeles. Tremendo el flow, señores, de Bosa, señor. Tienes que te entregue, si quieres que tu manita cambie y te compere. Duele, a muñequito huele, ese muñeco no quiero ser yo, así que ando con mi lele. Por si hay que meterle, mi bala yo no desperdicio. Todas son pa' que en verdad tú te quedes. Y si quieres regalarte, ya, te secuestro y vamos a gozarte. Tortura hasta que tú cantes. Ven con el boy. Que no venga con tu mai. Viene el coro y dice: bueno, no vino el coro aquí. Me van en banda, señor. Va. Carbon Fight. El Pirates. K4. Señores, ¿qué es lo que? FP. Señores, suscríbanse a mi canal. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse a mi canal. Porque si llegaron hasta aquí fue que les gustó la vaina, la reacción. Tremendo talento hay aquí en Panamá. La dirección de arte durísima, la iluminación durísima, señores, ¿eh? Los detalles del video durísimo, los versos durísimos. Y uno de los que más me gustó fue el instrumental. Este reggae danzal durísimo que hacen en Panamá, demasiado acelerado. Aquí me gustó mucho. Después el Bosa, después el Chamaco. Déjame en los comentarios cómo le gustaron a ustedes. Voy a dejar el link de este video en mi descripción. Voy a dejar mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí también, ¿eh? Así que ya ustedes saben. Yo voy por el nombre de Félix Petróleo. ¡Afi!